Tratar de reseñar la pintura de Castañet es hacer la historia de sus aventuras en el arte. No hay un Castañet, sino muchos. Y esto no quiere decir versatilidad o ausencia de carácter. Si hay algo de sólido en Castañet, es su profunda y sincera pasión por la pintura. Pinta como vive, como un impulso que le viene de los entresijos del corazón. Es ese entrañable ascetismo hacia la verdad del arte lo que le hace vivir, explotar y hasta sufrir las más diversas experiencias. Y es así como Castañet huye de uno de los riesgos más característicos de la pintura actual: el riesgo de repetirse a sí mismo, de ser autor de un único cuadro. El periodo de iniciación va desde 1947 a 1957. De los clásicos y de su paso por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, tomó los colores cálidos, los tonos empastados, las armonías cromáticas. Si a esto se añade el impacto que el impresionismo, cuyo influjo se vivía en el ambiente, produjo en su visión del cuadro, comprenderemos esa ansia de luz, de fluidez, de color y refinamiento de atmósfera patentes en los óleos, en las obras de Marruecos y en los retratos de los años 50. En este periodo realiza la decoración de la capilla de San Pancracio en la iglesia de los Salesianos de Alcoy. Es notable cómo Castañet logró en esta obra destruir la sensación del espacio circular que se le imponía y cómo solucionó los efectos de perspectiva por medio de atrevidos escorzos. Dibujo y luz se subordinan a la impresión de distancia. Un color, a veces caliente y apasionado, y otras ceniciento, le ayudaron a destacar los contrastes, subrayando el valor espiritual de cada escena. Thank you.
En 1956 empieza Castañer sus 148 metros de pintura en el presbiterio de Santa María de Alcoy. Poco a poco fue eliminando elementos naturales. De los dos factores, sombra y penumbra, se quedó solo con la sombra. Sus líneas tienden a ángulos vivos. Sus formas se van reduciendo a apariencias geométricas, a ritmo de diagonales, a planos esquinados, con un color cada vez más puro, menos mezclado. Castañer realiza una fructífera estancia en París. Paisajes urbanos, exposición en la Galería Raymond Duncan, y acentúa en su obra esa propensión a ordenar la luz en ritmos de planos y a dar cierto hieratismo muy bizantino y espiritual a las figuras. Tendría que pasar por una serie de tanteos y regresiones para convertirse al abstracto más depurado. Época de experiencias muy distintas que muestran al pintor en un auténtico sufrir interno, en un debatirse por encontrar la fórmula de expresión adecuada. Juana en la hoguera y el ciclo de los ángeles manifiestan un esfuerzo de simplificación que le conduciría inevitablemente al expresionismo abstracto, a desembarazar sus formas y colores de toda representación figurativa. We'll be right back.
el pintor sigue evolucionando. Una nueva materia de tipo cerámico, brillante, amable, espléndida, hecha al fuego, iniciaba su nueva etapa. Con ella vuelve a la figuración. A esta época de intentos constructivistas pertenecen el ciclo del Génesis, su obra La Mina, premio en el noveno Salón de Otoño del Ateneo de Valencia, y el frontis de la Iglesia Valenciana del Cristo de la Luz. El espíritu realista y amante de lo concreto que llevaba en sí el gran dibujante que es Ramón Castañer, volvería su mirada hacia la minuciosidad de los objetos y la naturaleza. Alcoyano dirige su atención hacia los troncos de árboles, cipreses, castaños, olivos y chopos, centenarios o carcomidos como momias, con un grafismo pormenorizado, lección aprendida de Alberto Durero, realzado por fondos blancos como telones neutros, troncos sin follajes como huesos resecos. De ahí, a la piel rugosa y macerada de los viejos, no había más que un paso, y Castañer lo dio reproduciendo ancianos de surcos nervudos y epidermis castigadas por la vida. Paralelamente a esta visión de senectud de la naturaleza y el hombre, comenzó a recrear amorosamente un mundo de objetos familiares, braseros, hogazas de pan, encajes de bolillos, llaves y cencerros oxidados, pañolones y atillos de ropa, la campana de cristal con la imagen del santo hogareño, todo un mundo de nostalgias, de vivencias de niñez, de amor hacia lo cotidiano y lo humilde. López Anglada hablaba de azorinianos primores. Todo este mundo de objetos domésticos está tratado con un espíritu de minuciosidad y realismo, pinceladas mínimas y fluidas, desde el punto de vista de la técnica, pero con una inmensa ternura y lirismo desde el punto de vista de la intencionalidad. Hay un clima poético, realzado por los títulos tomados de versos de poetas, que ayuda a crear un ambiente sutil, evanescente, a pesar del virtuosismo de la pincelada y de los problemas plásticos que se plantean. Reflejos de porcelanas, transparencias de velos, brillos de seda y raso. Todo un mundo que queda muy lejos del hiperrealismo a la americana. Nosotros lo calificaríamos de verismo poético dentro de la trayectoria apasionada y apasionante de Ramón Castañer.